Y hasta aquí hemos llegado, nos vamos a despedir dejándoles con algunos de los mejores momentos de programas pasados. Vamos a despedirnos deseándoles un feliz verano y, como no, disfrutando de los mejores momentos de vinos. Un brindis y hasta pronto. ¿Qué actriz? Pues porque es lo que siempre me ha gustado. Es que no concibo la vida sin ser actriz, la verdad. Desde pequeña me gustaba la interpretación, siempre estaba metida en los grupos de teatro del colegio, del instituto, de la universidad, de todo. O sea, siempre he estado ahí metida. José Luis, esto de pintar con vino es distinto, es un pigmento diferente. ¿Por qué el vino? Bueno, el vino, pues porque llama mucho la atención. A la gente le encanta pintar de una forma diferente, ver cosas de una forma pintadas de una forma diferente. El vino nos gusta prácticamente a todo el mundo, a casi todo el mundo, y ver una obra, un trabajo hecho con vino, pues sorprende mucho. Te pregunta a la gente, se extraña que el vino tenga esta capacidad, y claro, cuando ya saben que cada vino tiene su propio color, pues todavía mucho más, ¿no? Porque ya empiezan a pensar, pues esto es un vino de tal sitio, un vino de tal otro, un vino de tal. Pues sí, como bien dices, es el libro más traducido en el mundo y más comentado después de la Biblia. O sea, ¿y qué ocurre? Pues que enfrentarse a algo así es complicado, porque hay mucho entendido, mucho investigador, y en este caso era atractiva la idea porque era algo novedoso, que es difícil hablar de algo nuevo en este mundo ya, pero en este caso sí, y era encontrar un código secreto dentro del Quijote. Básicamente ese es el argumento, ¿no?, del documental, ¿verdad? Explorar esas vías secretas, ¿no? Ese es el argumento principal, el código oculto dentro del Quijote, y claro, después de ese código oculto, como todos, es por una razón, ¿no? Y es porque hay un mensaje secreto. Desde bien pequeño, desde bien jovencito, en el mundo del flamenco, saltaste a la fama con el Festival del Cante de la Mina, ¿no? Y de ahí no has parado. Sí, la verdad es que el Cante de las Minas fue un punto y aparte en mi carrera, en mi trayectoria, y eso abrió un montón de puertas, y la verdad es que eso me está haciendo de ir a escenarios que yo jamás soñé nunca con estar allí. Yo estudié Derecho, pero como había muerto mi padre, pues tuve que trabajar. Y trabajaba, estudiaba, y en las clases trabajaba por la mañana en la Seguridad Social, y me dejaban ir a alguna clase, pero por la tarde iba a todas las clases, pero luego hacía atletismo y además escribía versos, y en fin, quiero decir que era, ya desde el principio tuve una actividad muy, muy compleja y diversa. La promoción indudablemente cada vez tiene que ser desarrollarla con, bueno, pues procurar que la estrategia de promoción cada vez vaya calando más en el consumidor. La calidad la tenemos, hace falta precisamente, bueno, pues entrar un poco en captar en la línea por dónde podemos entrar, es decir, en una palabra o en un semitaurino, fijar de verdad al consumidor en nuestros vinos. Ese es un objetivo que tenemos que tener muy claro y que tenemos que trabajar mucho en eso, es decir, nuestra promoción tiene que ser fina, delicada y entrar, y decir, lógicamente, conseguir captarlo, conseguir fijarlo, y a partir de que fijemos en nuestros vinos, pues verán que los vinos que van a probar de la denominación de origen La Mancha son vinos que tienen una auténtica calidad en blancos, que hay una diversidad enorme en variedades que pueden degustar y disfrutar de ellos. En tinto ocurre exactamente lo igual. Y bueno, han salido cosas interesantes, muy bonitas, pero claro, lo que más mancha es el vino tinto, claro. Y si es joven, mejor, me comentabas. Incluso, y si es joven, mejor, sí. Mejor porque... ¿Por qué joven? Porque, claro, está sin filtrar, está con todo, todavía tiene todo el recuerdo de la fruta, de la uva, tiene todavía toda esos azúcares ahí, y entonces todo eso hace que tenga unos tonos rosados, violetas, muy bonitos. Cuando el vino lo empiezas a tratar, lo empiezas a filtrar, pues entonces empiezan ya a perderse esos colores y empiezan a aparecer ya más grises. Una ciudad para visitar, para conocer, para enamorarse de su casco, y ahora también una ciudad para degustar, para saborear. Bueno, hemos conseguido este año ser capital gastronómica, es un título que tiene solamente la ciudad de Toledo, no solamente en España, sino en el mundo, y teníamos el objetivo claro. Toledo es una ciudad posicionada turísticamente en todo el mercado nacional e internacional, pero queríamos también llegar, completar con esa pata gastronómica. Tenemos buenos cocineros, tenemos buen sector, tenemos muy buenos productos y queremos posicionar también a la ciudad de Toledo desde el punto de vista gastronómico en España y en el mundo, y yo creo que lo estamos consiguiendo. El Fili es adorable, entonces pues la gente me trata así. Hay veces que las señoras pues te cogen así del moflete, ¿sabes? O sea, un poco dices,
Oiga, señora, que no la conozco. Pero bueno, es normal, es un personaje muy entrañable. Tienes algo de Pili también dentro, ¿verdad? Sí, hombre, yo creo que siempre es muy difícil llevar tantos años con un personaje y que no se contamine uno del otro y el otro del uno, ¿no? O sea, Pili se contamina, entre comillas, de Lluvia, Lluvia se contamina de Pili. Pero sí, yo creo que las dos somos... Bueno, pues tenemos mucha energía, somos alegres, somos optimistas. Yo creo que esa energía se ve... Sí, coincidimos en algunas cosas, pero muchas no, ¿eh? No vamos a hacer un spoiler del documental, pero sí que... Es un documental muy profundo, ¿no? Que ha sido más allá, te das cuenta de que El Quijote es algo más que una novela de aventuras. En este momento se puede decir que es algo mucho más. En ningún caso se trata de romper la idea inicial, pero sí, como dice Dominique Cuvier, El Quijote se puede leer de cuatro maneras diferentes y según el ojo de cada lector. Puede ser un libro de entretenimiento o puede ser un libro precisamente muy, muy profundo con un mensaje oculto. Que para mí es absolutamente maravilloso en que puedas ir a cualquier lado y que en la oferta de un restaurante estén también vinos de La Mancha y que empecemos ya a pensar cómo en nuestro país se están haciendo vinos extraordinarios en montones de regiones y que además, bueno, las uvas son diferentes, el sol, la tierra, la tal, todo eso es maravilloso. Y tan longevo como el vino. Yo creo que fue una parte de esa dieta saludable, de esa dieta mediterránea y seguro que de alguna manera pues también aprovecha para tomarse una copita, ¿no?, de manera moderada, ¿no? Me gusta el vino, bebo, siempre he bebido poco, me gusta paladearlo y bueno, tengo un hijo que precisamente se dedica a un negocio de vino y está metido en muchas cosas de gastronomía y me gusta el vino, por supuesto, beber poco y ciertos días me gusta mucho, sí. Y claro, me gusta, como no bebo mucho, me gusta que sea bueno. El vino es una materia viva y también esa vida, ese recorrido se refleja en tu pintura, ¿no? Imagino que con el tiempo cambia, ¿no? Sí, el vino cambia, y sobre todo los vinos jóvenes. El vino joven está en una continua evolución, se empieza a oxidar, de repente se empieza a oxidar y el color se empieza a transformar. Yo he tenido vinos que se me han ido hacia oscuros, se me han oscurecido y vinos que se me han aclarado. No sé por qué, dependiendo del tipo de uva, a lo mejor, no sé por qué, pero te lleva sorpresas. Tienes una relación estrecha con los vinos de La Mancha, has estado de promoción con ellos en Alemania, también en el Consejo Regulador, en el patio, una noche de verano, pues participaste en una experiencia muy bonita como fue ligar vino con un desfile de moda, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, resultó muy interesante, es una manera distinta de acercarle el vino a la gente. A nuestros paisanos, a que conozcan nuestros vinos y fuera de nuestra frontera, fuera de La Mancha y fuera en el mundo, el vino de La Mancha tiene que estar ahí arriba. Unos productos de primera. Hablo del vino, hablo del queso, hablo de nuestro azafrán, hablo de nuestro aceite, pero el vino, las degustaciones de vino que estamos haciendo en la ciudad de Toledo son muy exitosas y por tanto yo creo que podemos presumir de todos nuestros productos y en concreto también del vino. Por cierto, hablando de vinos, como aficionado al vino, ¿cuáles son tus momentos, sus momentos de vinos más especiales donde...? Pues yo creo que, bueno, que los momentos es cuando estás con amigos y te tomas tu copa de... Me encanta el vino blanco, también el vino tinto, pero pues cuando terminas una jornada y te vas pues a desconectar con tu familia, con tus amigos y te tomas un vino. Yo creo que son, no podría decir un momento en sí, pero sí que son muchos esos cuando ya estás relajada y lo que quieres es disfrutar y además poder disfrutar de vinos de tu tierra. Cada vez hemos crecido en embotellados, hemos crecido en producto terminado, ese es un objetivo extraordinario en nuestra tierra porque con ellos generamos nuestra economía, generamos nuestro puesto de trabajo, generamos un producto nuestro, un producto mucho más identificado que un producto de un vino que vaya a granel, no cabe duda, y que vamos con un producto terminado, con nuestra botella y con ese producto terminado. Eso a La Mancha, pues hemos tenido pues un aumento muy importante en estos dos últimos años, estamos creciendo en esa dirección y yo creo que ese es el camino, e indudablemente pues hay que reconocer que estamos contentos y que disfrutamos de ello. Diego Sancho dando voces en la cara desencajada. La cara desencajada, socorrer a mi señor, que está librando batalla con un gigante enemigo, lo va a cortar en rodajas. ¿A quién elegirías para irte de vinos? ¿A Quijote o a Sancho? Porque son diferentes, o con los dos a la vez.
Hombre, pues si me has dicho a los dos a la vez, por supuesto con los dos a la vez. Son personajes tan, tan distintos, ¿no? Esta locura lúcida del Quijote me parece muy interesante y luego este estar absolutamente con los pies en la tierra, ¿no? De Sancho, me parece también que aprendería mucho. Si puedo elegir con los dos, no... Son muy distintos. En torno a ese vino se construye todo, no quedamos para cenar o comer, sino quedamos a tomarnos unos vinos. Y a partir de unos vinos se construye una merienda o se construye una cena o no se construye nada, nos tomamos un vino para vernos, abrazarnos y compartir. Pues hombre, deseo especial que se conozca, ya que estamos aquí, que se conozca el Quijote, que anime a volver a leerlo y que la gente se anime a visitar La Mancha y a tomar los buenos vinos que aquí se producen. Pues estos son nuestros momentos de vinos con Raúl Fernández. Momentos de vinos.